La agricultura de secano es la que utiliza únicamente el agua de la lluvia en el proceso de producción. El área sembrada de cultivos de secano prácticamente se triplicó en Uruguay entre el 2006 y el 2013, pasando de 664.000 hectáreas cultivadas a casi 1.800.000. El 68% de estos cultivos los constituyen los de verano, como la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, y el resto son de invierno, donde destacan el trigo y la cebada. Me recibí de agrónomo en 1972 y empecé inmediatamente a trabajar en el plan agropecuario, en el que estuve por 8 o 10 años. Trabajé en Canelones, Florida, La Valleja, Flores, Soriano, y bueno, y luego de eso quedé como productor nada más de esta explotación. Aquí estamos en el establecimiento Tierra Negra, donde se realiza una explotación agrícola ganadera, y vinimos desde 1982 que estamos trabajando estos campos nosotros. Anteriormente lo tenía mi padre, y bueno, iniciamos toda una explotación tanto diferente que la que se realizaba hasta ese momento, empezando a darle más importancia a la agricultura. Soy hija de productores agropecuarios, soy de la zona de Buenavista, de Dolores, y siempre he estado relacionada al tema agropecuario, porque desde que me recibí trabajé en una cooperativa, en Calmer. Ahora hace años que ya no trabajo en ella, pero hago seguimiento de cultivos en forma individual. Y acá en este establecimiento, en Tierra Negra, yo soy la responsable de la parte técnica, de la parte agrícola. La agricultura de secano, como la entendemos aquí en Uruguay, corresponde a aquellos cultivos de tipo más extensivo, o sea, que cubren más amplio territorio en el país, y entre los cuales, para identificarlo más claramente, muchos uruguayos sabemos que en lo que es cultivos de invierno son básicamente el trigo y la cebada como los dos cultivos principales. A nivel de cultivos de verano, claramente lo identificamos con el cultivo principal hoy, que es soja, pero también con el cultivo de maíz, sorgo. El concepto de secano es porque son cultivos que hasta ahora se desarrollan sin riego, y eso lo diferencia del cultivo de arroz, que ocupa otra área del país y que básicamente se hace en el Uruguay bajo un sistema de riego por inundación por otros motivos técnicos. Bernardo Aró es propietario de Tierra Negra, establecimiento ubicado en el departamento de Soriano. 500 hectáreas de las 950 del total de la superficie del predio se utilizan para pastoreo de animales, y en el resto se realizan cultivos de invierno, como trigo y cebada, y de verano, como sorgo y soja. Tenemos como linde un arroyo, el arroyo Bequeló, pero no es suficiente como fuente de agua, con lo cual la agricultura que se realiza es sin riego, agricultura de secano. La rotación básicamente tiene agricultura de invierno, trigo, cebada; de verano, cultivos de sorgo y soja, alrededor de 2/3 y 1/3 de estos. Y hasta el momento no se realizan pasturas sobre las tierras de agricultura. Las hectáreas de explotación son 950, aproximadamente 500 son de pastoreo para animales
y el resto se hace agricultura de invierno y de verano. Sobre fines de los 90 hay una incorporación fuerte de una tecnología que es la siembra directa. Siembra directa significa sembrar un cultivo sin remoción del suelo, sin hacer remoción fuerte del suelo, y una tecnología que también deja acumular residuos, el resto de los cultivos, sobre la superficie. A partir de 2002, 2003, 2004, la rotación, el sistema de producción agrícola lo lidera el cultivo de soja en cuanto a su área. Hoy, en Uruguay, estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de hectáreas, eso cifras a ajustar, de lo que es la agricultura de secano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia importante de esto para la agricultura de secano? Es que Uruguay pasó a ser un país francamente exportador de granos. Liderando ese proceso exportador, la soja, con un entorno para este año de unas 3 millones de toneladas a exportar, pero también consolidándose como un exportador permanente, ahora sí, de trigo, probablemente en el entorno siempre de 1 millón de toneladas de trigo a exportar. Es decir, en un proceso tan dinámico como hemos tenido en los últimos 10 años en el Uruguay, somos plenamente conscientes de que los recursos naturales están sometidos muchas veces a situaciones que los pueden hacer no sustentables. Y por eso hemos desarrollado una cantidad de políticas que tienen que ver con un uso responsable del recurso. El uso responsable del recurso no quiere decir no usarlo. El uso responsable del recurso no quiere decir no intensificar, quiere decir intensificar en función de la capacidad de uso del suelo. Nos hemos transformado este año en el primer país del mundo en tener una agricultura que es regulada en función de la capacidad de uso de los suelos. No todos los suelos del Uruguay tienen la misma capacidad. Y eso es un trabajo que se ha hecho desde la política pública, involucrando a cientos de profesionales agrónomos particulares y durante 2 años de diálogo y vínculo con los actores privados, es decir, con los agricultores, que son los que hacen el uso de la tierra. En cuanto al tipo de suelos que tenemos para trabajar, los hemos ido clasificando según normas de uso de agronomía y hemos ido ajustando todo ese tipo de cosas. Ya desde el año 1990-92 estábamos diferenciando las laderas de las cuchillas y de los bajos según las calidades de los suelos y las capacidades de uso. Y hemos completado todo eso con un trabajo de mapeo de suelo por el ingeniero Molfino y Azuaga, un trabajo muy profundo, pero por suerte confirmamos que la forma en que nosotros habíamos repartido los campos estaba bastante ajustada a la realidad. Nosotros trabajamos con un grupo de técnicos, teníamos un grupo que se llamaba GESAGA, que era del estudio de la sustentabilidad del suelo y de la producción agrícola. Y bueno, acá levantamos la cota agrícola, o sea, estamos produciendo solamente en la tierra o en el suelo apto, y toda la parte del bajo, la ladera baja, las partes de suelos de menor producción, y bueno, en eso estamos, digo, que no se maximice solamente la rentabilidad económica, sino que sea una producción rentable, porque por supuesto tiene que ser rentable, pero sustentable en el correr de los años y que las generaciones que vengan puedan encontrarse con algo no esquilmado. Este país tiene en la Constitución y tiene en la ley ya muy marcado desde hace mucho tiempo el cuidado del suelo como como un deber de toda la sociedad y que el Estado debe velar por el cuidado del suelo. Entonces, ese foco en realidad es aplicado también a los demás recursos naturales. Pero ese es el foco importante, que es todo lo que tiene que ver con el suelo, el uso del suelo, cae en los objetivos de este equipo de gente de esta dirección. ¿Qué hay que hacer
para cuidar el suelo. En realidad lo que se puede hacer es muy amplio. Lo que el mandato es políticas públicas para cuidar el suelo. Entonces nosotros diseñamos un instrumento para eso que se llama los planes de uso y manejo del suelo. Entonces es una especie de trazabilidad de la agricultura en donde el país se asegura que la agricultura que va a hacer el país va a ser sostenible. El suelo, la calidad del suelo de hoy se va a cuidar para que dentro de 50 años podamos seguir produciendo. El principal problema ambiental que ha tenido históricamente este país es la erosión. Toda la materia orgánica, todas las partículas de suelo que después de la lluvia terminan en los arroyos o en los ríos, es lo que contamina los arroyos o los ríos. Por lo tanto, tener una política de control de la erosión, o de prevención de la erosión a partir de la planificación de la agricultura en función de la capacidad de uso de los suelos y adecuar las rotaciones de cultivos para disminuir la pérdida de suelo, es estar vacunándonos contra la pérdida de calidad de agua del futuro. Las exportaciones agrícolas a partir de cultivos de secano se multiplicaron por 9 entre el año 2005 y el 2012, pasando de 225 a 2.040 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de semillas de cultivos agrícolas de secano en el mismo periodo se multiplicaron por 3, pasando de 121 a 348 millones de dólares. La mejor utilización del agua de lluvia es poder conseguir que el suelo tenga una estructura lo más correcta posible en superficie para que absorba la mayor cantidad y que escurra lo menos posible. Eso se va logrando con la rotación de cultivos y el agregado de cultivos que agreguen raíz y en profundidad y materia en superficie. O sea, cultivos de trigo de alto rendimiento, cultivos de sorgo de verano que puedan permitir que todo eso. Y esas son las medidas de manejo de mano del agricultor sin echar mano a las herramientas. La producción agrícola es un tema delicado porque con el advenimiento del cultivo de soja en estos últimos años, un cultivo que requiere mucho uso de agroquímicos y es bastante demandante en cuanto a nutrientes del suelo, o nos está llevando continuamente a pensar cómo sacar buena rentabilidad cuidando el ambiente, cuidando el suelo. Cuando hablamos de productos fitosanitarios, nosotros hablamos de aquellos productos que se utilizan para controlar plagas o enfermedades en estos cultivos. Y en general agroquímicos es un poco más amplio, ahí estamos también hablando de los fertilizantes y otros productos que utilizamos para la mejora de la producción de los cultivos. Cuando se utiliza cualquier agroquímico o producto fitosanitario, claramente se va hacia un riesgo ambiental. Entonces es fundamental y es una parte muy importante de los servicios agrícolas, de la Dirección de Servicios Agrícolas, trabajar en lo que es el registro y el control de aplicación de los agroquímicos y de los productos fitosanitarios. Hay temas que son muy polémicos porque hay gente que tiene posiciones asumidas. Aquí voy a hablar de los organismos genéticamente modificados, de los transgénicos, de la biotecnología. La biotecnología, en un concepto muy amplio, es muy vieja en el mundo. Biotecnología es todo, es la fabricación de vino, es la fabricación de cerveza, es el pan, es el mejoramiento genético tradicional. El cultivo de maíz que se hace hoy no tiene absolutamente nada que ver con su antecesor, que era el teosinte, que estaba en Centroamérica. Nada que ver. El trigo no tiene nada que ver con el que cultivaron los egipcios hace miles de años. Y eso es proceso de acumulación, de mejoramiento genético por la mano del hombre, pero también por la naturaleza. Hoy hay procesos que el hombre ha creado que son modernos y que son mucho más rápidos. ¿A qué me refiero? A la biotecnología moderna.
La biotecnología moderna es tomar parte de material genético de una especie y usar trozos identificados de material genético y ponerlo para lograr determinado objetivo, generando un cambio genético usando material genético de especies distintas. Eso es lo que ha hecho la soja. Hoy hay resistencia con el uso de la biotecnología moderna. Pero en nuestro país hay normativa para eso y aquí se permite la coexistencia y se usan estos avances en la innovación, especialmente de las plantas. Y para ver si se usan o no, se manejan analizando científicamente si son nocivos o no, o qué grado tienen hacia la salud humana y hacia el ambiente. Y voy a poner dos ejemplos bien contrastantes. Uno es la soja, 100% transgénica. Otro es el arroz, 0% transgénica. La soja con tecnología importada, no tenemos tecnología uruguaya. El arroz, 100% tecnología uruguaya. El arroz va a mercado que no aceptan transgénico. Por eso nunca ingresaron en Uruguay, a pesar de que hay eventos transgénicos en el mundo. En la soja es exactamente al revés. Es necesario que la especie humana siga investigando, siga innovando, y este es un desafío permanente. Y eso nos obliga a ser cada vez más precisos en la bioseguridad, en manejar el riesgo, en estudiarlo y analizarlo, y saber si podemos asumir ese riesgo o no. El Uruguay agrointeligente es eso, es un país que en 10 años no tenía desarrollado un complejo de agricultura de secano y hoy lo tiene desarrollado. Un país que incorporó la biotecnología, un país que tiene a esta altura la mecanización agrícola más moderna del país. Le falta desarrollar el riego. Cuando uno visita otras zonas del mundo, donde obviamente se desarrolló primero el riego, porque son lugares que sin riego no existiría la agricultura, uno entiende cómo muchos rubros productivos en el Uruguay se han producido sin riego. Hoy es rentable regar algunos cultivos que producen sin regarse. Un maíz puede producir en un año lluvioso como este 10.000 kilos, pero 8 de cada 10 años produce menos de 6.000 kilos. Produce, pero produce menos. Entonces la diferencia entre producir 6 o producir 10 es suficiente para financiar el cambio de maíz sin riego a maíz con riego. Los productores que hacen agricultura en Uruguay son 7.579, con un tamaño de chacra promedio de 168 hectáreas. El 82% de los agricultores con chacra cultivan superficies menores a 200 hectáreas, ocupando el 7% de la superficie agrícola de secano. El 12% produce en el 21% del área en chacras de entre 200 y 1.000 hectáreas. Y el 6% restante produce en chacras mayores a 1.000 hectáreas, ocupando el 72% del área agrícola de secano. Nosotros estamos adheridos de toda la vida al sistema cooperativo, trabajamos con Calmer, Mercedes, que nos provee de los insumos y nos comercializa la producción. Creemos que es un método de compra y de venta en conjunto con otros productores que, a los que no somos de mucho volumen de compras ni de ventas, nos ayuda a hacer mejores negocios. Desde 1973 fuimos a Cerro Largo a ver un grupo CREA y en el año 1974 formamos en Soriano aquí uno de los primeros grupos CREA, uno de la zona. Entre la cooperativa y el grupo CREA son dos patas extremadamente importantes en este establecimiento. Que siempre han aportado el asesoramiento, el intercambio técnico, el asesoramiento técnico, sobre todo más especializado, más a lo que se precise en cada momento. La gente que trabaja en el predio, hoy hay 8 personas trabajando,
prácticamente todos hacen todo, todos han tenido que aprender a hacer las distintas tareas. Fue uno de los primeros golpes que yo recibí cuando empezamos agricultura. Los sembradores había que buscarlos con lupa y llegamos a la conclusión después de eso de que no era tan complicado. Y desde ese momento yo me propuse que toda la gente que trabajara aquí tenía que aprender de todas las actividades que sembrar, regular la sembradora, fumigar, regular la fumigadora, limpiarla, repararla, la abonadora con su funcionamiento también con una pantalla electrónica y con todo ese tipo de cosas. Bueno, todos pueden hacer, prácticamente todos hacen todas las tareas. Cuestión de que el que tenga que descansar, descansa, pero las tareas se siguen realizando en tiempo y forma. Y después estamos incluyendo, desde el año pasado, hace un año y medio, a Gustavo, que hace un poco de trabajo técnico y yo le quiero transferir en parte la parte de administración y de gestión de la cosa, que para que yo, ya con la edad que tengo, poder decir algún día que no tengo ganas de venir. Soy Gustavo Paz, soy técnico agropecuario. Hace un año y medio que estoy trabajando en la empresa. Participo desde dos lugares, como quien dice, porque colaboro con el asesoramiento técnico de la ingeniera a cargo de los cultivos, en la recorrida de cultivos, y además estoy integrándome en la empresa en la parte más de gestión y administración con Bernardo. En la parte de cultivos son las recorridas de campo, el conteo de enfermedades, conteo de plagas en los diferentes cultivos, ya sea trigo, cebada, sorgo, soja, todos los cultivos que se realizan acá. Y aparte en la otra parte, la parte más ganadera, que es con la que más trabajo con Bernardo, es más las recorridas de campo natural, ver la disponibilidad de pasto, también se usa un aparato para medir el pasto, ver esa disponibilidad y después la asignación de carga en base a esos recursos. Desde hace un tiempo, cuando yo trabajo con dos o tres personas más jóvenes que se han ido formando y que me colaboran conmigo y con la empresa también. Hay una colega joven y un muchacho, un técnico agropecuario, que repartimos. Yo tengo un área de seguimiento importante y ellos colaboran conmigo. Y bueno, y tenemos una muy buena ida y vuelta, porque yo ya estoy bastante veterana y los muchachos toman de mí mi experiencia y ellos traen cosas nuevas y empujan y hacen mucha cosa que yo ya no tengo muchas ganas. Y mi idea es tener más tiempo libre, poder dedicar un poco más de tiempo a la familia, y ellos se han ido formando y se van formando y van a cursos y a charlas y a simposios y a lo que esté a nuestro alcance, para que haya un intercambio entre generaciones y que en un futuro, bueno, yo dé un paso al costado y ellos quedarán en mi lugar. Creo que está bueno que más gente se integrara, más gente joven en el campo, ya que hay pocos, pero en mi experiencia personal, yo soy de un pueblito cercano acá, me crié dentro del campo, ahora me está gustando y me motivó a estudiar y a tratar de aprender. Y bueno, estoy en eso, trabajando. Digo, me gusta la tarea que hago y creo que sería bueno que más gente pudiera integrarse. Si bien capaz que a nivel país se ve la carencia de la falta de lugares de estudio, porque estamos en Mercedes, por ejemplo, que es una zona netamente agrícola, no hay capacitación. Tenés que ir a Paysandú, Montevideo, y no tanto a nivel académico, sino peor es a nivel de operarios, en el tema de quiénes son los que realmente ejecutan las tareas dentro del establecimiento. Creo que ahí hay una carencia muy importante. No hay formación, no hay gente que forme
o si hay, muy poco. La agricultura de secano es un proceso que viene para quedarse en Uruguay, el crecimiento en las exportaciones viene para quedarse y los desafíos logísticos que hay que llevar adelante tienen que ser una ocupación permanente de las autoridades, no solo del Ministerio de Ganadería, sino con quienes compartimos esas responsabilidades, como es este Ministerio de Transporte, etcétera, ¿no? Y también genera una dinámica muy fuerte en lo que en dos o tres aspectos que es bueno que los mencionemos también como efecto de este crecimiento de la agricultura de secano. Uno es, lo dije recién, una fuerte corriente exportadora. Alcanza a ver los que somos del interior o andamos en el interior, lo que es el desarrollo en materia de infraestructura de acopios. Cuando estamos hablando de acopios, estamos hablando de las plantas de silo, esa estructura que vemos ahora a lo largo y ancho de todo el país. Tiene un fuerte componente y desarrollo en lo que es servicios de transporte, camiones y transporte en general. Tiene un efecto muy fuerte también en la actividad portuaria. Estos granos, para ser exportados, tienen que ser cargados en un barco. Promover el uso adecuado, el uso sostenible, el uso conservando el recurso natural, pero con un foco a la producción. No es conservarlo y dejarlo quietito tal cual está, sino que el Uruguay quiere crecer, el Uruguay quiere producir, todos los uruguayos queremos vivir mejor. El sector de la agropecuaria es un sector importante a través del cual el país puede crecer.